cuánta ilusión de verdad, cuánto trabajo y cuánta alegría traen las familias murgueras a este escenario. El caso de los ensalitrados, la verdad que ese trabajo, ese esfuerzo, se ve recompensado también con el aplauso de todos ustedes y sobre todo esa alegría que ellos transmiten después de hacer su trabajo. De verdad que cada año se animan más a participar y eso es lo importante. Vamos con otra de las familias que están a puntito ya de celebrar sus bodas de plata con el carnaval. Se dice pronto y fácil, ¿verdad? 25 años que llevan participando. Se tomaron el pasado año un año sabático, pero ahí están, ya a punto de celebrar esas bodas de plata. 1992. 37 son sus componentes en este año. Su presidente, Alberto Falero García. El director musical, Luis David Guadalupe. El diseño es de Óscar Rodríguez. La fantasía la titulan Una época en la calle real. La primera canción la titulan Supervivientes eres tú. Y la segunda, El curioso caso de los Gorfines. De verdad que es un honor también presentarles y animarles para que sigan participando de nuestro carnaval. Que suene también para ellos ese aplauso ahí, con fuerza para recibir a la murga los Gorfines. Ya lo han visto, en unos minutos disfrutaremos de la actuación de la murga Los Gorfines, una murga Tatiana del barrio de La Vega que además después de un año ahí un poco descansando entre comillas, porque yo imagino que ellos han estado currando para salir pues este sí, año. Sí, la verdad que sí, Leandro, pero a tope, como todas las murgas que se pegan meses y meses y meses para darlo todo en este escenario de esta noche y de las que vienen, por supuesto. Noches muy largas e intensas, ¿eh? Y con un muy buen clima, ¿eh? Sí, pues oye, yo tengo por aquí a un chico que... ¿Ese gorro se llama Conocido o me equivoco? Sí, exactamente. ¿Quién será ese Conocido? ¿Tú me lo prestas? ¿Hacemos un cambio de gorro? A ver. Tú te pones este. Pero aguanta. Ah, aguanta. Ellos se van cambiando ahí, se van turnando. Venga. Mira, Yeray, por ejemplo, venga. ¿Alguien quiere decir algo? Venga. El Prezi, póngate por aquí, ponte por aquí. Ponte por aquí. Venga, mira, ponte aquí al lado de Tatiana. Ahí, venga, Tati. Me queda como un poco grande, ¿no? Sí. ¿Ella qué es? La cona Pedro, Sida. Pedro. Se llama Pedro. ¿Y qué tal, Pedro, en el escenario? Bien, cansado, pero estamos a trabajar y estamos contentos con lo que hemos hecho por ahora. ¿Muchos nervios o no? Ya se pasaron, ¿no? No, nervios primer año, ya el tercero estamos acostumbrados. Bueno, ¿y qué tienes por ahí, Leandro? Que veo un semáforo. Aquí tengo por aquí el semáforo, madre mía. ¿Y esto qué? ¿De los semáforos que faltan en alguna...? Semáforo acústico, Fernando. Semáforo acústico para los ciegos, que no hay ninguno en esta isla todavía. Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble. A ver, por aquí, me dice Nandi. Me dice Nandi, ponte tú por aquí así, tal, vemos el semáforo. Es verdad, semáforos acústicos. Sí, es verdad que en algunos vemos pues el típico botoncito, ¿no? Para tocar y tal, pero falta eso. ¿Y qué más falta? A ver, cuéntanos. Faltan tantas cosas que hace falta entrevista y entrevista para decirlas todas una en una. Una de ellas es el semáforo y aparte de ello que arreglan las carreteras, porque las carreteras están hechas una mierda. Y perdón por la palabra. Todo eso hay que mejorarlo. Eso no pasa nada, que estamos en carnaval y estamos en directo y con muchísimas cosas que tenemos que contarles. Tatiana, rápidamente, porque nos dicen que nos tenemos que marchar al escenario. Muy rápido, muy rápido. ¿Y dónde están vuestros zapatos? ¿Se los quitaron por el camino? Nos quedamos ahí con unos zombies y lo perdimos. ¿Y esa camisa rota? Somos zombies. En medio de la actuación nos mordió un zombie y todos contagiados con el virus del zombie. Pues yo creo que ya para finalizar... Oye, me das mi gorro, ¿no? Toma. Eso. Ahora sí, ahora estoy mejor, más cómoda, porque eso pesa, ¿eh? Mucho, más o menos.
Pues nada, Leandro, ¿seguimos o qué tienes por ahí? Veo que tienes un zapato. Nos vamos, me llama la atención. Oye, ¿que me lo puedo llevar, José? ¿Eh? Si lo pagas, sí. Que el... Uy, pero mira, aquí pesa... Como que no me lo llevé al final, ¿eh? No pago el suéter. Pero no me lo llevé, no me lo llevé. No me lo llevé. Oye, ¿ahora por qué no le vamos a decir a Fran J. Luis, que está en los estudios de Lancelot Televisión, que busque la meroteca ahí de tu carnaval? Pero no me llevé el suéter, ¿eh? No me lo llevé. ¿Me lo llevé? No. Sí, no me lo llevé. No me lo llevé. Pero bueno, no me lo llevé, pero oye, lo quiero. Vale, vale. Lo quiero. Vale. El viernes lo voy a traer. Mañana lo voy a traer. 20 euros. Lo traigo mañana. Está grabado, ¿eh? Lo tengo entonces, me lo traigo mañana. Vale, y lo ponemos aquí. Vale, venga. Oye, señoras, señores, nos vamos porque en el escenario murguero Tatiana está desde el barrio de La Vega. ¡Están los Orfines! Pues nada, nos vamos con ellos. Y el que yo voy a dar, porque el mundo hoy se ha propuesto.
gracias. Trompeta arriba. Vamos. Bueno, ahora es nuestro primer tema. A última hora le cambiamos el eso, pero bueno. El primer tema, el curioso caso de los Gorfines. No sé si habrán visto la película El curioso caso de Benjamin Button, donde nacía viejo y moría joven. Iba pasando todas las cosas que le iba pasando en la vida, las penurias, las alegrías, pues todo eso se lo queremos contar para todos ustedes. Espero que les guste. Ba 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 ba.
algún trabajo basura
de mí se ha reído. Campo universitario que nos prometieron y lo han construido. Para el señor Sabiner que presume al diario de nacionalista. Y solo mira para afuera y aquí nos ignora y eso me irrita. Es fácil, don Pedro, con todo el respeto. Más fácil engañar al analfabeto. Buenas noches, Lanzarote. Hoy tenemos una primicia para todos ustedes. Ah, y ahí va a ir para arriba ya. Tenemos una primicia en Lanzarote. Hoy aquí, en esta isla, vamos a ser la isla de los supervivientes. No hemos ido para el Caribe. No, 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 no.
ni para las islas exóticas, en Lanzarote, La Graciosa y la Isla del Lobo. Perímetro cerrado y vamos a vivir la isla de los famosos aquí. Tendremos banqueros, tendremos políticos y tendremos empresarios. Para darle un poco de cultura, creo que vamos a traer a dos de hombres, mujeres y viceversa. También aquí. También tendremos a los estudiantes, a los que tiran para adelante del país. Y cómo no, tendremos también a la gente del pueblo. Así que hoy, aquí en Lanzarote, para todos ustedes, verdaderamente el superviviente eres tú. Empezamos. Comienzo el concurso, el programa, y tú enfrente de la tele no querrás ir a dormir. Lanzarote y la Lobo y también en La Graciosa, que estará 10 personas solo por sobrevivir. Gente de distintas clases en la lucha de la vida, donde siempre el que se rinda nunca lo conseguirá. Hagan ricos, hagan pobres, en tu humilde y en la tierra, pero con una meta y el llegar hasta el final. Por la supervivencia luchará, todo valdrá en la guerra. Supervivientes en Lanzarote, supervivientes va a comenzar. El momento ha llegado de gran expectación, podrá ver en directo quién es el ganador. Y es los llegó supervivientes y tú y tú hoy lo verás. Bueno, ya estamos aquí en esta isla. Escuchen por ahí. ¡Viene el helicóptero! ¡Que viene el helicóptero! ¡Ahí vienen los supervivientes! Y ahora empiezan las pruebas. Ahora tendrán que hacer el fuego, buscar la comida, atentos. Ahora les quiero contar cómo se busca la vida para sobrevivir. Algunos irán a pescar primero y otros fruta buscarán por ahí. Cada uno a su estilo, otros no dejarán el filo. Alguien como lo voy a decir, Rodrigo Rato sin remordimiento hará desahucio y hará campamento. Francisco Rosa encontrará la fuga, sabe de vino, no te quema duda. Mariano Rajoy
Amamera. Ese es un chulo, todo el sol pa' él se quemará hasta el culo. También en Soria y su trapiche comerán pescado aunque tengan piche. Y la guapera, aunque haga poco, los alimenta sellando sus cocos. ¡Coño! Los estudiantes y los del pueblo, curro en equipo y siempre están luchando. Curro en equipo y comida buscando, curro en equipo y siempre cocinando. Ellos siempre lo hacen todo, al final verá que no tendrá. Atento. Y comienza la prueba, y quién la superará. A hoy Soria yo pienso que gana la inmunidad, pero si es uno que rato sobrado le ganará. Que el palafito está claro, que Rosa lo comprará. Y el vencedor, es lo de Alnea y es lo del fuego, el vencedor. El estudiante como ese Rodrigo Rato que ha robado a...
que esta mafia no robe más. Prueba de fuego a diario, aquí viven ya tantas familias sin trabajo y sin hogar, que por un plato de comida verás en una cola el penal. Por ese premio otro día más, será por toda esa mierda que tú serás siempre el mayor superviviente que aquí habrá, por ser capaz de lo peor soportar, pero que unido irá al pueblo nunca podrá.